Debido a los inminentes recortes presupuestarios, el Departamento de Seguridad Nacional ha sacado en semanas recientes de los centros de detención a más de 2.000 inmigrantes no autorizados que enfrentaban un proceso de deportación. El presidente tiene que disminuir el número de las deportaciones. Obviamente, él está apostando y quiere que el Congreso haga su trabajo, pero si no puede hacer su trabajo en Congreso, obviamente el presidente tiene que cambiar las cosas. Los documentos presupuestarios muestran que el Servicio Federal de Inmigración y Control de Aduana liberó a casi 1.000 inmigrantes de sus cárceles durante cada semana, al menos desde el 15 de febrero. Finalmente queremos llegar a una que le den sus papeles a todas las personas que han trabajado, a los que tengan derecho y los que no, pues no, ¿verdad? Pero en mi opinión, ojalá que dejaran salir más gente porque están ahí adentro muchísima gente inocente. El presupuesto total de ICE en el 2012 fue de 5.800 millones, de los cuales un 35%, es decir, 2.020 millones, fue gastado en operaciones de custodia. El costo promedio al día por cada detenido de ICE es de $112.83. Lo que están cobrando y haciendo dinero es la iniciativa privada de este país por medio de los inmigrantes, nosotros los inmigrantes. Ellos cobran millones de dólares al gobierno por tener a la gente encerrada ahí. Es que el país no tiene dinero en este momento. O sea, no tiene sentido usar pocos recursos para poner en cárceles personas que deben ser ciudadanos. A pesar de la presión, la misma dependencia tiene previsto liberar a otros 3.000 inmigrantes indocumentados durante el mes de marzo. En Los Ángeles, Moisés González, Noticiero, Estrella TV.